En el país solo hay 35.000 enfermeras de las 120.000 que se necesitan en la red hospitalaria. Esto según estimaciones del Colegio Nacional de Enfermeras. Hoy, en el Día Internacional de estas Trabajadoras de la Salud, Nelcy Oviedo nos cuenta la historia de una de ellas. Flor Pérez tiene 13 años ejerciendo en el Hospital de Niños JM de Los Ríos, de los cuales 6 ha trabajado en el turno nocturno. Vive en un sector de alto riesgo en la carretera vieja de Caracas-La Guaira y debe subir al menos 100 escalones para llegar a su casa luego de una guardia. Trasladarse a su lugar de trabajo requiere varios transportes. De aquí a Katia prácticamente pues tengo que agarrar una camioneta aquí abajo. Duró 15 minutos, de 10 a 15 minutos después. En la avenida Sucre agarro el metro mayormente debido a que no tengo efectivo y mucha gente a veces no tengo dinero pues en efectivo, por eso me voy en el metro. Si el metro está funcionando bien, serían unos 5 o 7 minutos más. Ahora, si el metro está funcionando más, hasta media hora tardo para poder llegar al hospital. Flor abrió las puertas de su hogar y contó que aunque nunca pensó ser enfermera, ahora no puede imaginar una vida distinta. Después que yo me gradué, mayormente siempre he trabajado con niños. De verdad me gusta trabajar con ellos, dedicar mi tiempo, darle atención de la que se pueda darle ahorita, porque debido a que hoy en día no es un secreto que en todos los hospitales estamos carentes de personal, trabajamos una sola enfermera por servicio, donde muchas veces tenemos que redoblarnos desde las 7 de la noche hasta las 7 de la mañana. El sueldo de una enfermera es de 150 bolívares. Al de ella se le suma el bono nocturno. No obstante, tiene 4 hijos y la situación se le hace cuesta arriba. Su vida no ha sido sencilla. Y nunca me ha pasado en la mente dejar mi carrera. Sí me ayudo. ¿Cómo me ayudo? Cuando no tenía a mi esposo aquí, compraba harina pan, compraba refresco, cualquier cosita que yo pudiera revender aquí, así me quedara un dólar, 5.000 bolívares, algo más para mi mano, para poder tener para pasaje, para poder tener comprarle algo a los niños. Mis niños son niños de personas que no llevan merienda. Muy raro cuando se le puede comprar una meriendita. Para Flor, el mérito de ser enfermero es mayor debido al poco reconocimiento económico que tiene el gremio, lo que los hace enfrentar distintas dificultades. Cree que son el pilar del sistema de salud y que además de poner tratamientos, deben dar apoyo al paciente y a sus familiares. Un error puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, por eso el rol de las enfermeras es tan importante. Flor confía que la situación del sector mejorará. Insta a los trabajadores sanitarios a no abandonar los hospitales. Si estamos en los hospitales públicos, sé que no hay enfermera, porque entonces que no se vayan. De verdad es triste ver un hospital que no tenga quien cumplirle tratamiento. Hay noches que mi servicio tiene, te digo, esta es medicina 3 y allá queda medicina 1. Y medicina 1 no tiene enfermera. No se le cumplen toda la noche los antibióticos a los pacientes. Entonces eso es una curva que sube al pico y cuando tú no cumples ella vuelve a caer. Entonces, ¿qué hacemos? De mejorarle la calidad de atención a los pacientes. Como Flor Pérez, son muchas las enfermeras que dedican su vida a estar al servicio de los otros. Son profesionales que a pesar de las circunstancias, es su vocación y su entrega por el trabajo lo que les impide que se detengan. En el Día Internacional de la Enfermería, les decimos gracias. Soy Nelcy Oviedo, para Noticiero Venevisión.